viejo. Qué bueno que viniste. Parece que justo a tiempo. No pares, Gargan. ¿Listos para el próximo? ¿Próximo? Pensé que solo cuidaríamos a Scorpion hoy. Martin Lee. Miles. Miles. No hay problema. Estaré bien. Algo temprano para los fuegos artificiales. Debemos irnos. ¡Prisioneros, estén seguros! ¡Tomo la izquierda! ¡Protejan la nave! ¡Fórmense conmigo! Debía haber estirado. ¡Tu cabeza será un buen trofeo! ¡Vaya! ¡Esas espadas son filosas! ¡Debes ser nuevo en la ciudad! ¡Hola! ¡Soy Spider-Man! Por si no lo sabías, estos tipos son problemáticos. Sin duda deben seguir en prisión. ¡Fuera de nuestro camino! ¡Eso no te incumbe! ¡Creo que podemos saltarnos al festejo de bienvenida! ¡Dispara, idiota! ¡Spider-Man! ¿Quiénes son estos tipos? ¡Esperaba que tú lo supieras! ¡Te cubriremos! ¡Manténlos lejos del barco! ¡Hecho! ¡Eliminen las defensas! ¡Fórmense! ¡No los dejen pasar! ¡Aplasten a los guardias y derriben las puertas! ¡Otra vez! ¡Intentan meterse al barco! ¡Quieren a Scorpion y a Lee! ¡Hay que detenerlos! ¿Qué demonios quieren con estos tipos? ¡Parece que su club ya tiene muchos miembros! ¡Ya verás! ¡Y será glorioso! ¡No me gusta cómo suena eso! ¡Siguen apareciendo! Deberían haberse mantenido al margen insectos. ¡Error común! ¡Las arañas no son insectos! ¡Pero quizás eso no importa mucho ahora! ¡No se queden ahí! ¡Disparen! ¡Sigan luchando! ¡Cubren a Spider-Man! ¡Concéntrense! ¡Que no se acerquen a los prisioneros! ¡Oh!
hijo de Vulture? ¡No! Adentro. Definitivamente me están buscando, Scorpio. No podemos dejarlos entrar al barco. ¡Acábenlo! ¡Cambiando posiciones! ¡Disparen! ¡Tienen mucho dinero y tecnología! ¡Sí! ¡No están bromeando! ¡Parece que están desesperados por atrapar a Scorpion o a Lee! ¡O ambos! ¡Si estos tipos andan libres de nuevo! ¡Concéntrate, Spider-Man! Su presencia es inesperada, pero insignificante. ¡Ay, amigo! ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¡Tengo que admitir una cosa! ¡Saben lo que quieren! ¡Déjame ayudar con eso! ¡Somos muchos, pero peleamos como uno! ¡Spider-Man! ¿Cómo estás? ¿Viste ese momento cuando te enfrentas a una hidra y siguen apareciendo cabezas? ¡Así! ¡Nos tenemos contra las cuerdas! ¡Nunca fallo! ¡Tengo al pequeño! ¿Qué? Espero que hables del otro Spider-Man, porque soy un centímetro más alto que él. ¡Mínimo! ¿Y ahora qué? Tenemos que liberar el barco. ¡Se van a ahogar! ¡Seguiré intentando sacar estas cosas! ¡El rey Arturo lo hacía parecer tan fácil! ¡Yo me encargo! ¡Hay más gente dentro! ¡Yo me ocupo de ellos! ¡Tienes que ir a la parte superior! ¡En cuanto todos estén a salvo! ¿Estás bien? Intento salir. Busco civiles en el camino. Es grave, amigo. ¿Qué ocurrió allí? ¿Esos guardias están a salvo? ¿Hola? Me apresuraré. ¡Escapó y me arrojó aquí! ¡Te sacaré! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Encontraré otra forma! Acceso eléctrico. Eso suena prometedor. Espero que Pete haya localizado a Scorpion. Estos tipos no saben a quién están dejando escapar. ¿Sigues ahí? ¡Sigo aquí! ¡Lo prometo! Que hay energía de respaldo.
favor. ¡Genial! El agua sube. No puedo volver por donde entré. La corriente eléctrica es poderosa. Incluso puedo sentirla. No puede llegar a ese guardia. Esta cantidad de electricidad lo freirá vivo. Necesito que te alejes del agua. ¿Está bien? Muchas gracias, chico. Pero yo te salvé. ¿En serio? No puede ser. ¡No! Papá. Esto no es real. Scorpion está en la mira. Parar.
quiénes son, pero se metieron con la ciudad equivocada. ¡No puedes escapar! ¿Y creen que soy ingenuo? Eran todos. ¡Spider-Man! Las cosas fueron de nivel mal a nivel incendio en East River. Eso... es bueno. Voy en camino. Y luego lidiamos con Scorpion. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suficiente! ¡Los tengo! ¡Agárrense de algo! Sabes lo que me arrebataste. Oh!
tu ayuda! Al menos ya llegaron los rescatistas. La policía sigue buscando, pero no hay rastro de ellos. ¿Hubo suerte río arriba? ¡Solamente escombros! ¿Quiénes eran esos tipos? Quienes hayan sido, tienen una tecnología impresionante. Y ahora tienen todo eso. Y a Scorpion y a Lee. Oye, no importa qué tramen, los encontraremos, los detendremos. Ah, sí. Pete, cuando vi a Lee en esa nave, mis poderes, ellos... ¿Crees que su energía se confundió con la tuya? No lo sé, amigo. Se siente volátil. Bueno. No importa cómo llegó Azul Eléctrico, salvó el día. Oye. Pondremos a Lee donde pertenece. Lo prometo. No me dejes colgado. Intento ponerme mal. No lo permitiré. Por favor. Eres demasiado bueno. Resiste, Miles. Ya me estaba acostumbrando a escuchar tu buzón de voz. Te mandé una dirección. ¿Quieres venir? Hola, tío Aaron. ¿Qué? ¿Estás muy ocupado para ver a tu familia? No. Solo te estaba dando espacio luego de que saliste. No hace falta. Además, tenemos que arreglar algunas cosas. ¿En serio? Nos vemos pronto, chico. Solo ve a verlo y termina con esto, Miles. Entonces nos concentraremos en quien haya raptado a Lee y a Scorpion. Creo que planean algo grande. Otro desastre que acontece en nuestra hermosa ciudad. Y
que adivinen a quiénes hay que culpar. En lo que debió haber sido un traslado de prisión rutinario, los Spider-Man sintieron la necesidad de involucrarse en una situación que ya estaba siendo manejada por las autoridades adecuadas y la arruinaron por completo. Un nuevo grupo de mercenarios hizo su aparición para secuestrar a los supervillanos Scorpion y Mr. Negative. No se sabe mucho sobre este nuevo grupo, además de su afición por las pieles de animales, pero una cosa es bastante clara. Los Spider-Man no hicieron nada para detenerlos. Si hubieran permitido que la policía hiciera su trabajo, estos criminales no estarían desaparecidos. Parece que tenemos una llamada de un testigo. Adelante, estás en vivo. Hola, Jonah. Gracias por tomar mi llamada. Solo quería decir que lo que dices es una total mentira. Aquí vamos. Yo estuve en el muelle. La policía no pudo hacer nada. Los Spider-Man salvaron muchas vidas y casi detienen a esos tipos con arcos y flechas. En primer lugar, tienen suerte de seguir con vida. Luego, déjenme preguntar algo. ¿Solo en esta semana podrían adivinar de cuánto daño a la propiedad son responsables estos justicieros? No, pero ese no es el punto. No tengo tiempo de involucrarme en la discusión tortuosa de los ¿qué hubiera sucedido si? Cuando hay criminales disfrazados reduciendo nuestra ciudad a escombros a diario. Piensen en todos los retrasos de envíos que vamos a tener por culpa de esto. Cuando no puedan afeitarse porque su crema favorita está atascada en el caos de los envíos, asegúrense de agradecerles a los Spider-Man. Es hora de que los burócratas hagan su trabajo. ¡Necesitamos acción! Y también un mensaje de nuestros patrocinadores. ¿De verdad haremos esto con la máscara puesta? Depende. Relájate. No intento que mi sobrino me vuelva a patear el trasero. Tu papá me veía de la misma forma. ¿Niño? Martin Lee. Alguien lo liberó. Sé qué piensas, Miles. No es tu culpa. No podemos dejarlo vivir aquí. Es otro tipo de prisión. No es tan sencillo. No dije que lo fuera. Pero a veces debes dejar el pasado atrás para hacerle lugar al futuro. De hecho, por eso llamé. Ayúdame a conseguir algo. Podría hacerlo yo, pero... Prowler ya se retiró. ¿Y qué es? Tecnología obsoleta que debo sacar de las calles. Está en un laboratorio Roxxon fuera de servicio por Central Park. Sí, sé cuál. ¿Y podrás olvidarte de Prowler? Está enterrado. ¿Olvidas algo? ¿Cómo es que...? Ah, Miles. Ese tema con Lee. No seas tonto. Sí, sí. Hablo en serio, Miles. Oí que este tipo puede freírte el cerebro. No te metas. Ahora dime qué hay de nuevo. ¿Qué tal la escuela y la universidad? ¿Te gusta alguien? Llegué. ¿Qué estoy buscando? Usa tus ojos, sobrino. Cargué código de Prowler en tu máscara cuando te la quité. Por supuesto que sí. El escondite aparecerá cuando detecte el código de mi traje.
Solo tienes que descifrar la clave. Inténtalo. Sin trampas. Tómate tu tiempo. Listo. Nada mal, niño. Otra puerta. No puedo abrirlo desde aquí abajo. Hubiera sido un buen Prowler. Deberías poder ver cómo entrar. Oye, esto está a otro nivel, amigo. ¿Escondiste esta habitación a simple vista? Lo tengo. ¿Finalmente quieres decirme qué es esto? Viejos prototipos de trajes. Puedes quedártelos. Tienen buena tecnología. Genial. Definitivamente puedo usarlo. No es el único escondite. Tío. Quien quiera que haya liberado a Lee parece que quiere mi tecnología. No quiero que caiga en las manos equivocadas. Eres la única persona en la que confío para esto. Bien. Cuenta conmigo. Las coordenadas están en la máscara. Gracias, hombre. No te desaparezcas. Me pregunto qué dirá Ma al respecto. Oye, Miles. Me enteré de lo que pasó con el traslado y con... ¿Estás bien? Sí, Ma. Todo bien. Estaba ayudando al tío Aaron con unas cosas. Ah, ¿y cómo está él? Lo está intentando. Qué bueno. Mami, te veo en casa. Y antes de que me vuelvas a preguntar, estoy bien. Te lo juro. Te quiero. Salgamos a la ciudad. A ver qué pasa. Quizás hasta encontremos a Lee mientras tanto. ¿Alguien está jugando con fuegos artificiales? Mala idea. Miles, es la feria de clubes, ¿recuerdas? ¿Vas en camino? Ah, cierto, es hoy. El señor Atlas dijo que estaría aquí. Programa de tecnología musical del estado. Y oí que hablará sobre las becas. Tengo muchas preguntas para él. Estaré allí pronto.
La ciudad se ve bastante tranquila. Aún no hay señales de Lee ni de la pandilla que se lo llevó. Me pregunto si Pete tuvo más suerte que yo. ¿Quién quiere incendiar un edificio? Mientras más tiempo se queden allí dentro, más les dolerá. Sabemos que hablaste. ¡Ya basta! ¡Muy todavía hay fuego por apagar. ¿Qué pasaba con esos tipos? Parecían salidos de una secta. Será mejor que le avise a Pete.